segunda parte del programa vamos a hablar de gimnasia artística. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Bonnie Godino. Yo no sé si ustedes se acordarán de ella, estuvo con nosotros hace 2 años. En esta ocasión viene de nuevo como campeona de España de gimnasia artística en una categoría que ahora nos va a contar. Bonnie, bienvenida. Muchísimas gracias. Tal y como comentaba, es la segunda vez que te recibo en este programa y con el mismo motivo. Sí. Bicampeona en este caso, ¿no? Sí. Segunda vez, 2016. Sí. 2016 y 2019. Y 2019. Además, en esta ocasión, en este campeonato, has hecho doblete, porque con tus compañeras de equipo sí. también han quedado campeonas de España, ¿no? Sí, la verdad es que allí, pues bueno, hay muchas más niñas que practican este deporte y sobre todo a este nivel. Y entonces pues pudimos llevar un equipo de 5 chicas que competían al mismo nivel que yo. Y bueno, la verdad es que hicimos una competición muy buena y pudimos obtener el primer puesto. Ahí creo que estamos viendo el podium de solitaria, ¿no? O este es el sí, de... Este es el podium de paralela. Ajá, muy bien. Bueno, estamos hablando... aquí sí es el del grupo. Sí. Este sí es el del grupo, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, Bonnie, comentábamos fuera de cámara, hace ya un par de años te tuviste que ir de la isla porque comenzaban sus estudios universitarios, sí. Estás ahora en otro club, Isla de Lanzarote ha sido el suyo durante muchísimo tiempo, sí. Supongo que seguirá siendo también un poquito sí, de corazón. Mi familia sigue siendo claro. Claro, y ahora estás en otro club, que lo tengo por aquí, ¿cómo se llama? El Sal Gymnastic Club. Muy bien, en Girona. En Girona. En Girona. Creo que la adaptación ha sido espectacular por lo que estamos viendo. Sí, bueno, siempre es un poco duro al principio, ¿no? Porque es todo nuevo, no conoces a todo el mundo, entonces es un cambio importante. Pero la verdad es que yo, al ir ya y seguir entrenando en este club, ya conocía previamente a la gente de haber competido con ella, bueno, de haber participado, haber hecho concentraciones y tal. Y entonces fue un poco más fácil adaptarme para mí porque seguía haciendo algo que hacía siempre en casa, que es ir a entrenar. Hombre, es muy enriquecedor que tú hayas decidido seguir con la competición y con el deporte, porque mucha gente llegada a la edad de la universidad les cuesta seguir, compaginar. Yo le comentaba a Bonnie ahora hace un momento, ¿cómo consigue llevar a cabo? Porque está haciendo un doble grado. A ver, que lo tengo apuntado. De biología y biotecnología. Oye, que supongo que no será nada fácil. Bueno, si se quiere, se puede hacer, ¿no? Pues, sobre todo organizarse mucho, intentar no perder el tiempo y, bueno, priorizar pues lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, supongo que el entrenamiento de cara a una competición es más fuerte, pero después ya... Sí, sobre todo es más fuerte de cara al Campeonato de España porque es la última competición de la temporada y ya hemos acabado las clases, o sea, tienes un mes de preparatorio sin tener que ir a clase, solo te preocupas de entrenar y de dar lo máximo. Entonces, bueno. ¿Y el resto del año, por ejemplo, cuánto tiempo tienes que dedicar a entrenar? A ver, más o menos yo ya voy un poco más por libre, no tengo eso de tener que ir todos los días porque yo me intento organizar con las clases, los exámenes y tal, pero más o menos intento ir 2 horas, 3 horas al día y más o menos ir casi todos los días de la semana. Bueno, que no es poco. No, bueno. Es muchísimo. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estuvo la competición? ¿Te esperabas los 2 resultados? La verdad es que yo fui un poco sin esperar nada, ¿no? Yo fui a hacer lo que tenía que hacer con seguridad y sobre todo a disfrutar del campeonato. Estamos viendo imágenes, cuéntanos qué es. Bueno, aquí estoy haciendo el ejercicio paralela, acabo de hacer una suelta. Ahora viene el cambio de banda, que se llama filé. Wow. Increíble. Sí, una quinta. Bueno, Bonnie, qué maravilla. Y este es el salto de potro, que se llama Yurchenko plancha. Wow. Y aquí va la salida de paralela, de pirueta. Increíble. Y el doble mortal de suelo. Increíble. ¿Cuál de todas estas modalidades? Porque son diferentes todas las pruebas, ¿no? Sí, en gimnasia artística femenina tenemos 4 aparatos, que son el salto, las paralelas, la barra y el suelo. ¿Y cuál de ellas te es más difícil y cuál te gusta más? A ver, es diferente para entrenar que para competir. El que más me gusta entrenar y competir es salto, que es uno de los que mejor se me da. Y luego, el que más me gusta... ¿En cuál crees que eres mejor y cuál te cuesta más, crees tú, que podrías mejorar? El que más me cuesta es barra de equilibrio, porque me pongo súper nerviosa, y el que más me gusta es salto, y suelo también. Y las paralelas ahí, bueno,
Me salieron muy bien, pero no suele Perfecto. ser mi aparato estrella, por así Ajá. decirlo. Bueno, te acompaño entonces un poco la suerte y la dedicación que hay detrás Sí, de ella, no, sobre claro. todo es salir a competir con mucha confianza e intentar que no te vengan pensamientos negativos a la cabeza de, ay, que no puedo fallar, tal, no sé qué. Qué importante es esto, Sí, Bonnie. Muy importante, muchísimo, ¿verdad? El sí. mantener el Hay aparatos temple. que no tanto, pero por ejemplo la barra, que tiene sobre todo partes artísticas, te pueden venir muchos pensamientos de, me están mirando a las juezas, tengo al público, no sé qué. Y claro, es un aparato que tienes que estar súper centrado e intentar controlar muchísimo los nervios. Bueno, y cuando tú empezaste a practicar la gimnasia, que no sé cuándo fue, ahora me lo vas a contar, ¿esperabas llegar hasta aquí? Para nada, yo empecé con 6 años porque las niñas de mi clase, pues lo típico en el patio, hacían laterales, no sé qué, y yo quería hacer eso también. Y entonces un día mi madre vio una exhibición en Playa Blanca y bueno, decidí apuntarme. Y empecé a entrenar en la Escuela Municipal de Playa Blanca hasta que, bueno, llevaba un par de meses y le dije a mi entrenadora que yo me aburría, que yo quería hacer lo que hacían las niñas grandes. Entonces empecé a ir a Yaiza. Y una vez allí participé en un par de festivales y tal, y Clary, que es la coordinadora, ¿no?, de todo el centro, Sí. habló con mi entrenador y con mis padres a ver si yo quería ir, empezar a ir a Recife a entrenar. Y bueno, empecé a ir a Recife a entrenar y empecé a competir ya, porque hasta el momento solo hacía exhibiciones, ¿no?, jugar un poco y tal. Y bueno, hasta ahora. Increíble. Sí. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar? Pues no lo sé, la verdad es que yo voy día a día viendo a ver si lo puedo compaginar con mis estudios, que son mi prioridad ahora mismo, y a ver qué nos depara el futuro. Oye, yo no sé si sigues las andanzas del Club de Gimnasia Isla de Por Lanzarote, supuesto. tu segunda casa, que además también les va genial con un Sí, montón de súper bien. La categorías. verdad es que tiene un montón de niñas y poco a poco, ¿no?, estamos consiguiendo mucho más nivel, que las gimnastas se vayan fuera a estudiar, que estemos en clubes así de muchísimo prestigio en España, y la verdad es que es súper guay. También por otro lado tenemos a Raíz Zapata, que aunque no pudo competir en el Campeonato de España porque estaba lesionado, ahora se está preparando para a las Olimpiadas de Tokio 2020. Estuvimos hablando con él, nunca lo he tenido aquí directamente, pero sí por teléfono. Sí. Es un orgullo también para todos nosotros. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé si el tema de la alimentación es importante también en tu modalidad deportiva o no, A ver, obviamente es importante, ¿no? para el Porque, resultado final. claro, pero por allí se hablan y se tienen mitos, ¿no?, de que nos controlan el peso, de que nos obligan a llevar una dieta, para nada. Sí que es verdad que nos hacen recomendaciones de comer más saludable, ¿no? Pero que, vamos, si un día Como te deberíamos apetece ir hacer a... todo. Sí, pero si un día te apetece ir a comerte una pizza, pues obviamente puedes ir, ¿no? Porque... Y en esta, en las categorías es imprescindible mantener un peso, una altura, un algo. No. Es mantener una silueta y un cuerpo que a ti te permita hacer todo lo que hagamos, ¿no? Pero que no tienes que entrar dentro de unos parámetros de peso ni de altura. Pero obviamente yo, por ejemplo, sí que igual que notas muchísimo cuando tienes un buen descanso o cuando no lo tienes en el entrenamiento, también notas cuando llevas una buena alimentación o no. Sí, yo creo que eso lo notamos en Sí. cualquier ámbito, ¿verdad? Aunque no Pues practique. aquí se nota Claro. muchísimo. Oye, cuéntame, la convivencia en ese tipo de competición, ¿tienes oportunidad de hacer amistad con otras chicas? Estamos viendo todas las medallas. Ahora te retomo el tema. ¿Estas Vale. cuáles son? Las de la última competición, Sí, esta evidentemente, zona ¿no? es del Campeonato de España. Bueno, no, no se te quedó ninguna, ¿no? Pues la verdad es que este año no. Te la has traído todo de todas, Sí, qué sí, maravilla. sí. En salto conseguí la plata, en paralelas oro, en barra plata, en suelo oro, por equipos oro y en la general primera también. Oye, yo no sé si en tu casa te quedará algún huequito ya para poner copas y medallas. Bueno. Bueno, me da mucha alegría, ya lo sabe ella. Sí. Y te comentaba, en las competiciones hay tiempo para, pues no sé si tanto como amistad, pero para charlar con otras deportistas que no sean de tu club. Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos alrededor de 4 o 5 días en el Campeonato de España y ya vas hablando, tanto en las gradas viendo otras competiciones de otras niñas, como en el entrenamiento oficial, después de los entrenamientos o durante la competición incluso, ¿no?, con la gente que te toca en tu grupo. La verdad es que se entablan amistades que son duraderas. Y tanto como aprender, no, pero viendo las actuaciones de las otras, ¿te aportan a ti alguna cosa para decir, uy, pues esto lo podrías yo hacer igual o no? Sí, por supuesto que sí. Sobre Sí. todo te dan ideas, ¿no?, de elementos que podrías probar tú o de cómo hacer mejor alguna otra técnica. Incluso a veces entrenadores de otros clubes te hacen correcciones, ¿sabes? Que la verdad es que hay muy buen rollo
y no se hace tanta distinción entre clubes, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo está el nivel de la gimnasia artística en España? Bueno, a ver, la verdad es que eso es un tema complicado porque si nos comparamos con otros países como Estados Unidos, la verdad es que estamos muy, muy por debajo, pero bueno, yo creo que se está trabajando al máximo, pues, para poder ponernos al nivel, ¿no? Del resto Oye, de ¿y los países. chicos se siguen animando o no? Sí, Siempre son minoritarios. son minoritarios, pero bueno, aquí en la isla, en otros clubes sí que es verdad que hay muchísimos más niños, pero la verdad es que hasta el Campeonato de España fueron unos 5 niños a competir y la verdad es que súper bien. Y Bonnie, si hay alguien viéndonos, algún niño que diga, uy, pues a mí me gustaría empezar a practicar. Tú, ¿a ti qué te ha dado la gimnasia? ¿En qué te ha beneficiado incluso? Yo creo que de alguna manera también te ha podido influir a la hora de los estudios. Sí, la verdad es que sobre todo me ha dado muchísima disciplina, organización y mil cosas, pero las más importantes que yo destacaría serían esas, disciplina, organización y una familia y sobre todo conocer a muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? También he viajado muchísimo gracias a las competiciones de gimnasia, he ido a Canadá, he ido a Suiza, a Qué maravilla, Portugal. qué maravilla. La verdad es que sí, súper guay. Oye, ¿y unas olimpiadas? ¿No te lo planteas? Bueno, la verdad es que queda muy lejos y España en este último año no se pudo ni siquiera clasificar como equipo. O sea que primero habría que aumentar el nivel de las gimnastas españolas para poder clasificarnos. Bueno, todo se andará. Yo no sé si el tema de los estudios, ahora estoy viendo otra vez lo de biología y biotecnología, que lo tengo aquí apuntado. ¿Las clases las das en catalán? ¿Y has aprendido rápidamente o no? Bueno, a ver, yo obviamente yo no lo hablo, pero sí que se entiende súper fácil porque es súper súper parecido al español, al castellano. Y yo también estudié francés en el instituto y también se parece muchísimo al francés. O sea que la verdad no me costó casi nada adaptarme, ¿no? Las primeras semanas, primeras 2 semanas, que no entiendes mucho y tal, pero te adaptas súper rápido. También te dan bastantes facilidades, por ejemplo, tú nunca tienes ni que hablarlo ni que escribirlo el castellano y los exámenes bastantes veces te los traducen. O sea que Bien, estoy contenta bien. Estoy viendo en tu camiseta tus patrocinadores, y los patrocinadores también es importante. Sí, la verdad es que le están dando muchísima visibilidad ahora bueno, al deporte femenino en general y sobre todo a la Qué gimnasia alegría me das artística. que saques este tema, qué maravilla, Sí. ¿verdad? Y la verdad es que desde el 2016, por ejemplo, el Ayuntamiento de Llaisa se ha implicado un montón y me ha dado muchísimos recursos para yo poder seguir compitiendo y seguir entrenando. Y súper agradecida por todo. Es muy justo nombrarlos Sí. porque si no un montón de deportistas no podrían La verdad es seguir que la isla adelante. está haciendo un magnífico trabajo. Totalmente. Oye, ¿te gusta algún deporte más? ¿Qué opinas del fútbol con las chicas? Vamos a tener un grupo, Sí. una unión deportiva. Bueno, la verdad es que sí, el deporte en general a mí me gusta. No sé si tanto como para practicarlo yo otros deportes, no sé si me Bueno, atrevería. ya con lo tuyo ya tienes bastante, ¿no? Pero bueno, verlo sí, siempre me gusta. Ajá. ¿Y qué otras aficiones tienes, Bonnie? Bueno, pues lo típico así de todo el mundo, ¿no? Viajar, estar con los amigos, la isla me encanta. Ahora llegarás encantada. Después de Sí, pasar la el verdad es que frío de súper allí, bien. llegas con unas ganas tremendas, Sí, la verdad es que necesitaba ya estar aquí un tiempecito. ¿no? Bueno, Bonnie, que me ha encantado volver a verte 2 años después. Yo no sé si mi realizador me va a recuperar la foto de la anterior vez que estuviste visitando, ¿no? Sí, Creo que fue en el centro comercial, en era, Biosfera. sí, en el Biosfera Plaza, que habíamos hecho los programas Sí. allí y viniste a vernos. No sé si estará o no estará. Si está, no la pones. Me ha encantado volver Igualmente, a muchísimas verte. gracias por invitarme. Bueno, ya sabes que me da mucha, mucha alegría tus logros. Porque son un poco el de todos. Sí. Enhorabuena. Gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí nuestro programa de hoy. Un millón de gracias por estar ahí detrás. Les emplazo mañana a las 2:30, como siempre.